Buena ruta. Ahí se va un ángel del camino. Un amigo más. Una persona más que me brindó una ayuda increíble. Me ayudó a reparar el carrito, la bicicleta. Y ahí se va, Chicho. Otro cicloturista, una gran persona y un gran amigo que voy a empezar a llevar en el corazón. Comunidad, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Samasati. Estamos en un puente que cruza un arroyo que para la izquierda desemboca para el Atlántico. Recién nos acabamos de despedir de Chicho. Chicho, la persona que me brindó una ayuda en Juárez. Una ayuda para conseguirme un lugar con los muchachos de los bomberos en el cuartel. Ayer me arregló la bicicleta, me arregló el carrito y hoy me regaló una cubierta. Por cualquier inconveniente que me pase en la ruta, tengo una cubierta de repuesto. Así que estoy solo. Estamos en una ruta rural, camino de Tosca, de tierra. Hay un eco impresionante y estamos en dirección a Chávez, donde Chicho también me encontró un lugar para pasar la noche. Así que Chicho, la verdad que personas como vos, es lo que le digo siempre a las personas que me vienen ayudando en el viaje este. Personas como vos pueden cambiar el mundo y la ayuda que me brindaste en 2 días, la verdad que no tiene precio. Sos una gran persona, un gran ser humano y espero encontrarte en la ruta o cuando vuelva para Juárez, te voy a buscar y vamos a compartir unos buenos momentos otra vez. Así que muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos a Samasati. Empiezan caminos alternos. Es el primer camino de tierra, o sea de ripio, que estamos haciendo en la aventura esta. Es dificultoso porque cada pocito, cada piedra que hay en el camino me repercute hoy en día un poco más por el tema de que me quedé sin suspensión delantera, o como ya les había comentado. Y el tema de la experiencia nueva, constante, con el carrito. El carrito se va adaptando. Yo me voy adaptando al pedaleo y al manejo. Pero es un camino disfrutable, porque estamos solos. Hay un par de vacas, tranqueras y todo eso, pero es increíble como un camino árido me puede sorprender, me siguen sorprendiendo los caminos. Todo el trayecto que me vino acompañando Chicho, que fueron como unos 8 kilómetros más o menos hasta el puente, le decía cada rato, le digo, tengo que volver a inventar en cuanto pare en algún lugar, algún soldador, alguien, me invento un soporte para abajo de las ruedas y le puedo poner suspensión, porque de la forma esa el carrito va a interactuar mejor con el camino
y va a tomar los pozos más suave y no va a ser un golpe tan brusco de la forma que se viene soportando desde que lo inventé hasta el día de hoy. En ruta, en asfalto es más fácil porque es todo llano, pero acá como es constante el cambio de alturas y todo, me va a ser mejor a un futuro, cuando siga agarrando estos caminos alternos, de que tenga suspensión el carrito. Así que ya tengo que estar inventando la modificación. Bueno, gracias a Chicho, habló con una persona, con un señor, y le pasó el contacto de otro muchacho. Me están esperando en Chávez, en un circuito de bicicleta, para poder acampar ahí durante los 8 kilómetros que vinimos pedaleando. Estuvo haciendo llamadas, todos mensajes, así que me quedan unos 30 y pico de kilómetros más o menos para llegar. Son las 12 del mediodía y más o menos a más tardar estaremos llegando a eso de las 2 de la tarde o las 3. Estoy haciendo un promedio de 11 kilómetros por hora. Puedo ir más, puedo pedalear más. Estoy con el plato número 2 y con el piñón número 2. Es una relación confortable, no es tan pesada, pero podría ir un poco más rápido. El tema es que el carrito es el freno natural que tengo ahora, que es que se mueve diferente que la bicicleta. Pero les doy un consejo para todo aventurero próximo que quiera recorrer las rutas argentinas: si tienen la posibilidad de viajar con una buena bicicleta equipada ya para cicloturismo, con buenos portaequipajes y buenas alforjas, háganlo. El único consejo que les puedo dar: prioricen siempre la cantidad de peso que llevan, más que nada delante, en las alforjas delanteras, porque eso es lo que les va a jugar en contra en el tema de estabilidad. Pero si tienen la otra chance de comprarse un buen carrito de alguna aleación de aluminio, o mismo como lo hice yo artesanalmente, usando lo que antiguamente era mi silla de mi escritorio en mi departamento, si tienen la chance, háganlo, porque van a repartir muchísimo mejor el peso, van a ser un poco más aerodinámicos y van a poder llevar un poco más equipaje, tampoco se sobrepase, ¿no? Siempre lleven lo esencial y lo que ustedes consideren vital para hacer un viaje de esta magnitud. Pero creo que un carrito, en mi poca experiencia, que hice 400 kilómetros con alforjas y ahora empecé con el carrito, creo que es una buena elección para mí, ¿eh? Yo siempre les comento con mi propia experiencia, para mí es una gran mejora. Pero si tienen la posibilidad de comprarse un carrito, háganlo, pero con suspensión. Creo que el punto de quiebre de golpeteo y suavidad va a ser cuando le ponga la suspensión. Que son cuatro resortitos chiquititos, pero eso sirve para amortiguar los baches. Así que bueno, un tip de no vital importancia, pero bueno, de la misma forma que yo empecé a escuchar los consejos de
de Blanca y Oscar, los chicos de Vivir en Ruta. Después empecé a escuchar fielmente a Pablo de Vicky Canine, que viaja con Hippie y ahora con Pizza. Después de ver la Odisea, de Quiñones, de muchachos que viajaba, lamentablemente con Manchita, que Manchita falleció hace unos meses. No estoy al 100% de los chicos esos porque ellos tienen más kilómetros que yo, pero si ustedes están viendo y están pensando en hacer un viaje, primero les recomiendo que vean todos los videos de ellos, de por dónde viven, qué cosas comprar. Pablo de Vicky Canine tiene un video que es los pros y los contras de llevar al Forsage o Trailer. Véanlo, que es excelente. Así que yo tampoco estoy en condiciones para decirles que tengo mucha experiencia, pero bueno, siempre investiguen, no se queden con un ejemplo solo, investiguen, fíjense qué es lo que les recomiendan los grandes viajeros y aprovechen que tienen una vida sola y muchos kilómetros por recorrer, muchos kilómetros por recorrer. Así que vamos en dirección a Chávez. Acá estoy siguiendo una huella que más o menos viene planito, hay partes que están húmedas, que mantienen el agua todavía de las lluvias de la semana pasada. Es una tierra pelmazada, es tosca. Bien, ahí ya me metí en un barro y me frenó. Es tosca, la tosca es lo que se encuentra a pocos centímetros de la tierra, de la superficie de la tierra. Es una arcillosa que creo que no sé si sirve para hacer las vasijas de arcilla. Así que ahí atrás viene una camioneta con un carrito que debe estar remolcando. Está remolcando un caballo. Lo malo, que recién cuando paramos me di cuenta, lo malo de los caminos estos es que todo lo que es transmisión, todo lo que es rueda, equipaje y todo, se llena de polvo. Con más rapidez que si estuviésemos en la ruta del cemento. Por eso es que yo opté por al baúl donde llevo el equipaje, ponerle un cobertor de la tela silver, que es la tela de las carpas, que aparte de ser impermeable, porque el cajón no es impermeable, sino es un cajón plástico que desde la base del piso hasta la tapa, ahí es todo entero. Tiene dos respiraderos que son las manijas, donde uno lo agarra para levantarlo, pero la tapa en sí no tiene cierre hermético. Entonces, para no estar limpiando constantemente todas las cosas mías, ay, ni como una piedra, para no estar limpiando constantemente el equipamiento, y aparte porque sirve para que me vean como el flúor. Así que para que no se llene polvo adentro. Cartel de cuidados. Cuidado, caballos. No lo veo. O quizás es un cartel para los caballos.
Ah, esta puede ser. Los caballos ven eso y ya tienen cuidado y ya se pueden caer para el continuo. Bueno, allá de fondo hay una construcción. No sé qué es. Me dijo Chicho que siga. Voy a chocar con una calle. Tengo que costear. Es como un cuadrado. Costear para la izquierda. Hacer 200 metros o 300, volver a doblar a la derecha, y después otra vez a la izquierda. Y de ahí continuar un poco más. Y cuando llegue a una T, tengo que doblar a la derecha, pasar una casa, en la primera calle doblar a la izquierda, y en la próxima calle doblar otra vez a la izquierda y otra vez nuevamente a la derecha. Es un desvío de la ruta esta, que debe pasar por alguna colonia o es un campo, así que creo que todavía falta. Estamos un poco más cerca de la construcción, parece como un silo o un tanque de agua. Sí, debe ser, si es un campo, y de fondo hay una construcción demolida. Ah, esto es lo que me dijo Chicho, que el camino solo me va llevando. Entonces acá es el primer giro a la izquierda, allá a la derecha. Yo pensaba, ah, está bien. Yo pensaba que le... No, ah, me dijo. Acá. Este es el primer giro a la izquierda. Me explicó bien Chicho, que vale. Y la verdad es como te dije yo, contás con tantos detalles, aparte que... Me hice un dibujito en la libreta. Ahí está. Entonces ahora después al fondo, creo que vuelvo otra vez a doblar a la derecha y nuevamente a la izquierda. Pero hay que ver qué data tiene la construcción eso, está en el medio de la nada. Tiene una onda a una iglesia, pero. Y acá a la derecha también hay otra. Ah, creo que me dijo que era una escuelita que estaba abandonada. Construcción de ladrillo, antiguo, antiguo. Y allá a la derecha, allá, pueden ver. Lo más oscuro es la tierra y lo de abajo es la tosca. Es lo más duro que hay. Que es lo que está hecho el camino ahí. Pero es increíble. Fíjense, en la cámara no se ve con detalle. Pero... Es un desvío por la construcción esa, creo. Ahí está el chiquito, durmiendo. Este por las dos lo vamos a pasar por arriba. Y esto es una excavación. Que no sé con qué fin, si era un estanque o algo. Pero todo eso es tosca. Y solamente el pedacito ese es de tierra, que hasta ahí uno siempre planta las plantitas y todo. El resto es con tosca. Allá está lleno de árboles. Qué lindo. Qué lindo. Y no sé qué te vivo ahí para allá.
Ahí justo, cuando hice el cambio de toma, espero que haya quedado lindo. Después pónganme en los comentarios si les gusta. Si me ven, igual en la descripción me voy a dar cuenta, pero ustedes son mis ojos críticos. Bueno, ahí justo al hacer el cambio, venía una camioneta con dos muchachos y saqué justo el planito el que me hizo Chicho, porque ahí está el cruce de las vías, lo tengo al lado. Pero no, hay que continuar por esta y más adelante sí. En la T, ahí tengo que cruzar las vías, todavía falta. Yo casi salía para la ruta 3, tampoco es que iba a pasar gran cosa, ¿no? Pero el camino este me está gustando porque es muy tranquilo. Buda, recién unos kilómetros atrás paré para ver si iba todo bien en el carrito. Le ofrecí agua, no quiso. Y cuando me bajé de la bicicleta y me asomé, estaba roncando. Le metí el dedo por la jaulita, me agarró con la pata. Así que creo que para él es un poco más placentero viajar atrás porque no está dando tumbos y no está moviéndose para todos lados. Eso era lo que pensaba yo al principio. Me daba cuenta que él la estaba pasando mal. Y aparte, el cobertor lo aísla de todo el bochinche que hay afuera. Pese que acá es re tranquilo. Pero lo único que tiene es la ventanita de las rejas, que él puede ir viendo quién viene atrás y para que respire. Pero ahí va más cómodo. El tema que hay que sentarnos hoy en la carpa, hablar como padre e hijo y decirle que tiene que tomar agua, porque ya me está dando el placer de que hace pis y caca antes de salir. Entonces eso ya me saca el miedo y la incertidumbre que se entapone y todo. Entonces él hacer eso ya empieza el viaje más tranquilo. Y igual voy a seguir insistiéndole hasta que me canse, y cuando me canse voy a volver a recobrar fuerza para seguir insistiéndole de que baje, que camine, que chusmee. Ayer cuando estábamos plantando los árboles con Juli, con Pavel, que hoy lamentablemente no me pude despedir de él porque estaba trabajando, hizo un budín de banana Pavel. Me encantó, riquísimo. Una sola vez se me dio a mí en Buenos Aires hacer un budín así, pero me quedó más duro que una piedra, así que es excelente. Y eso es lo que ahora, alrededor de la una, son una menos 10, 1:15, 1:20, voy a parar. Sé que acá no hay los refugios de los micros, pero bueno, voy a parar. Me voy a sacar a Buda a ver si quiere salir. Y voy a terminarme de comer los pudines esos que hoy, la mañana cuando me fui a despedir de Juli, comimos con Chicho. Excelente, la verdad están excelentes. Después me tenía que pasar la receta. Así que bueno, esas son las primeras personas que los muchachos de la camioneta me pararon recién. Es loco. Es loco. Es temeroso porque vos no sabés con quién te vas a ir cruzando en el camino, ¿sí? Como le dije siempre a las personas, el miedo siempre está latente porque es un cruce entre dos personas y sinceramente vos no sabés con quién te estás cruzando, pero es el miedo que tenemos, el desconocimiento. Pero siempre todas las personas te van a brindar ayuda, te van a decir, no, vas bien. Así que es confiar en uno mismo y saber confiar en el extraño. ¡Qué buena frase! Tengo que ser escritor. Ah, no, cierto, sí, soy. ¡Ja!
Día, ¿cómo andan? Acá estamos con todas las vacas lolas. Estamos en el medio de la nada, en una autopista, una ruta rural. Allá pasa la ruta 3. Me recomendaron que este tramo hasta Chávez vaya por acá, que voy a salir derecho. Y bueno, recién me despedí del muchacho este Chicho, que me regaló, miren lo que me regaló. La ruta me va sorprendiendo cada vez más. Una cubierta de repuesto. Me dice, no es de las mejorcitas, me dice, pero te va a servir para, si te pasa algo, ya tenés una de repuesto. Así que ya tengo esta para la bici. Y abajo del carrito, llevo una de repuesto para las ruedas del carrito. Así que acá estamos, son las 12 del mediodía. Cuando me separé de él, había un puente, que no me acuerdo ahora el nombre, pero de ahí me dijo que más o menos me quedan 35 kilómetros y ya me hizo la onda para que pare en un circuito de bicicletas en Chávez. Habló y me están esperando ahí. Así que acá estamos. Al rayo del sol, hoy me puse protector. Y lo que tengo que hacer mañana es ponerme el rompeviento sin polar. Porque tengo un sauna en el cuerpo y me estoy transpirando fuerte. Así que bueno, este es mi prontuario del día. Encontramos el reparo este, Pi Aguasi, no, Pi Aguazú. Acá está, bien. Es como una entrada de una chacra. Y por suerte Budita quiso salir. Había visto la arboleda esta unos kilómetros atrás y dije, ahí quiero parar para descansar un poco y comer. Y no sabía que estaba el reparo. La bicicleta va apoyada, no jode nada y Buda. Espero que haga pis, está comiendo pasto y que tome agua. Así que estoy contento porque es un reparo del sol. Está lindo si vienen en verano. Es por la ruta esta, provincial, a la izquierda. Y es lindo. Sinceramente, si están en apuros, también pueden poner la carpa acá. No está tanto en nivel. Uy, ahí te vas a caer, Salamé. Te vas a caer adentro, no, ahí no. Ahí es peligroso. Andá a tomar agua, vamos, vení. No podemos entrar. Mismo si quieren, también si les agarra un apuro, acá tienen un resguardo. No los ven de la ruta, nada. Es lindo. Y bueno, vamos a tomar y recobrar fuerzas acá. Espero que Buda me haga pis y me haga caca. Pero ya que haya bajado y que empiece a tomar confianza en él mismo, me pone contento. Porque esto es lo que necesito yo para que la idea que tengo en la cabeza de si en la ruta aparece una persona buena, como Anaí en Vela, que me dijo, si cualquier cosa se te complica, me llamás, te voy a buscar a donde estés y yo te lo cuido, burro. Porque lo que me frena para continuar el viaje con él es esto, que él no se adapte y que no se anime a conocer el pasto, la tierra, y que investigue
y que tome agua y que coma y que haga pis y caca. Si empieza a hacer todas esas cosas, voy a ser el hombre más feliz del mundo. Porque eso es lo que necesito yo para que él viaje bien y viaje cómodo. La transportadora, lo que muchos me dicen, pero está encerrado. La transportadora, él ya la sintió como su casa. Él duerme ahí, mismo cuando estábamos en el autoclub. Yo se la ponía arriba de una mesa, al lado del ventanal, y le pegaba el sol todo el día, y él se metía ahí porque es su camita. Entonces, yo sé que él está cómodo. Y la gran solución fue ponerle el cobertor. Entonces no le pega tanto el viento, no se ahoga, porque lo que sentía yo era que cuando le pegaba el viento de lleno, cuando iba por delante, se ahogaba. Es lo mismo que pasa cuando uno va en una moto o abren la ventanilla fuerte en el auto, que sienten que entra el viento fuerte y los ahoga. Bueno, a él le estaba pasando lo mismo. Entonces, estoy feliz. Estoy extremadamente feliz. Ahí está comiendo pasto para purgarse y espero que tome agua y que coma. Ya, bueno, como les dije antes, es un buen paso de que haya salido y esté caminando. No lo dejé meterse ahí porque este es el paso para ganado. Ahí si pasan las vacas o algo, se mete la pata y no se mandan para los campos. Y me encantó el lugar este, me encantó. Y hay una tranquilidad, es como le digo siempre yo. Hay una tranquilidad. Estoy un poco, no sé si congestionado, con la voz tomada. Pasa que hay mucho sarro en el agua acá. Demasiado. Y debe ser eso el cambio. Pero es hermoso. Mismo si no quiero llegar a Chávez, armo la carpa acá y adentro, de última. Y tranquilamente podemos pasar el día. Porque agua tenemos, comida tenemos, gas tenemos, pero no. Esto es, se los dejo, si lo quieren buscar, es Pi Aguazú. Después les voy a poner acá, cuando esté editando, qué ruta es esta. Así ya la tienen como punto de acceso para venir acá, te vas a meter a la rueda, Salamín. Lo tienen como punto para viajar. Si van para el sur, vienen por acá, se las recomiendo. Es muy linda. Así que bueno, voy a esperar que tome, que come y que coma. Y ay, papu, dale. Ay, que se acercó a las bandejitas. Bueno, voy a esperar que coma y que tome agua. 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 Y yo me voy a comer lo que me hizo Powell. Me van a dar una energía hermosa, porque es banana y encima con harina. Es excelente. Así que nos vemos en un ratito. Comunidad, volvimos a arrancar. Descansamos. Me hizo bastante bien parar, enfriarme un poco las piernas, comer y tomar agua. Bueno, Buda no quiso tomar agua, no quiso comer, refunfunea y tampoco hizo pis. Comió pasto, que eso le va a hacer bien si se quiere purgar. Pero bueno, hoy fue un avance para él de salir, de bajarse de la transportadora sin miedo. También que contamos con lo bueno de que la ruta esta es casi intransitada, que no están los ruidos de los camiones que a él lo ponen nervioso, que lo asustan. Entonces, por suerte encontramos el lugarcito de ese. Lo único malo ahora es que se escondió el sol, bajó un poco la temperatura, pero está agradable, lindo. Pero bueno, ya ahí me fijé, más o menos me quedan 42 minutos de pedaleo aproximadamente. Vamos haciendo bien, una buena pedaleada. Estamos a entre 13 y 15 kilómetros por hora.
Así que eso es lo que nos separa de González Chávez. Ya estamos un poquito más cerca, por suerte. Y apenas lleguemos a la ciudad voy a contactar con el muchacho que habló Chicho. O directamente voy y pongo el GPS. Que ahí me estuve fijando, pero como no quiero gastar tantos datos, y vamos para el velódromo. Así que cada vez más cerca de nuestro próximo lugar para descansar. Amo las casitas que están así en el medio de la nada. Solamente están rodeadas por una docena de árboles cubriendo lo que es la fachada de la casa. Nada más tiene un molino. Miren que los doy vuelta. Ya. Tiene un molino, un tractorcito. Imagínense una vida así. Ya cumplido todos sus sueños, formado una familia, y creo que la mejor jubilación sería esa, estar tranquilos en un lugar, descansando, despertándose todas las mañanas y viendo el amanecer en el campo. Es hermoso. Muchos ya se quieren seguir haciendo la vida que llevan hasta jubilarse, como si fueran unas pilas. La metáfora de Matrix, cuando Morfeo, antes de darle, voy a tirar las cosas flasheras mías, ¿no? Pero está piola la metáfora. Cuando Morfeo, antes de darle la pastilla azul o la roja para que Neo elija, les dice: tú estás... algo así creo que era, no me acuerdo 100%. Las máquinas, o sea, dando referencia a la sociedad, usan los recursos del humano como si fuéramos una pila. Nos usan, nos gastan emocional, literalmente, hasta la jubilación, cuando ya somos desechables. Somos una pila. Ustedes pónganse a pensar en todos los lugares, en todos los trabajos donde dieron prácticamente la vida por llegar a horario para poner su pulgar, para que no les descuenten el presentismo. Todos esos trabajos donde ustedes se quedaran fuera de hora, sin saber si a fin de mes iban a cobrar ese porcentaje, aunque sea en blanco o en negro, pero no se pusieron a pensar una vez y a recapacitar cuánta energía dieron por un lugar que quizás, cuando el dueño o el jefe se cansaba de ustedes,
los descartaba como una pila. Entonces, creo que todavía no van a ver los capítulos donde fuimos al Centinela, porque todavía no pude descargar los archivos que me permiten abrir los videos y poderlos editar. Así que es loco pensar eso. Y acá no sé para dónde ir. Acá no sé para dónde ir. Ay, no sé. ¿Se fijas ahí? Creo que sí. Sí. Vamos a preguntarles a los chicos esos. Que pasen un día. Esta es una T. Así que no sé si es por acá. Ahora vamos a ver. Vamos a preguntar. Vamos a cruzar las primeras luces. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ah, vengo de Juárez. Por el camino del medio. Yo me digo, No, recién salgo de comunidad. Ahí las dos chicas están pedaleando delante mío. Nos hagamos una foto. Y aquí un par de calcos. Y ya me enviaron que vamos bien, el cruce de las vías fueron bien, exacto, y acá salimos justo al centro de Chávez, así que ya les nombré al muchacho que me recomendó el chico y me dijo, ah sí, lo es conocido, también viaja como vos, así que ahora en cuanto lleguemos a la ciudad voy a ver otra vez el GPS y ya me explicaron igual las chicas, pero tengo memoria de Loris y me olvidé, así que me voy a fijar en el GPS y ya encaro para el otro. Ya falta menos, comunidad. Un nuevo pueblo, unas nuevas personas por conocer y la generosidad aumenta constantemente. Bueno, a la derecha, como pueden ver, está la ruta nacional número 3. Todavía no la pisamos, comunidad. Todavía no la pisamos. Depende para dónde vayamos. Ahí va a comenzar oficialmente la pedaleada por la ruta 3. Me dijeron que es bastante complicada, bastante heavy por el tema del exceso de camiones. Así que voy a tener que ir viendo. Si tenemos la chance de seguir haciendo caminos rurales así, secundarios, vamos a hacerlo. El tema es que es más cansador. O sea, es más tranquilo. Pero es más cansador para el pedaleo, porque está ahí constantemente mirando para el piso para no meterme dentro de un pozo, viendo dónde van a caer las ruedas del trailer y cómo es. Y aparte, como les conté, uno tiene suspensión, todos los saltos van cayendo en los hombros. Así que es cuestión de ir viendo y conociendo más personas y que me aconsejen por dónde puedo ir para seguir bajando con destino a Ushuaia. ¡Continuamos, carajo! Comunidad, llegamos a González Chávez. Esos son las cocinas. Llegamos. Se puede ver los comienzos de la ciudad, de la civilización. Así
sigue bien. Todas las recomendaciones que dio Chicho, exactas, bueno, exactas. Así que son 15 y 18, o sea, 3 y 20 casi de la tarde. Un buen promedio de horario para llegar a un lugar, para encontrar el destino y con tiempo de sobra para ver si nos hace falta comprar algunas provisiones o algo. Así que es un muy buen promedio. Estoy contento, nuevamente estoy contento. Veamos qué nos depara la ciudad de Chávez. Estamos adentro de la carpa. Disculpen por la voz, pero me estoy quedando sin voz. Creo que gritar en los videos o cuando salí de Tandil el viernes me habrá hecho mal y me estoy quedando sin voz. Bueno, acá estamos con el chiquito adentro de la carpa. Estamos en el velódromo. Eso que ven ahí es una pista de bicicletas de las finitas, y la pista va así, de costado. Recién vino el presidente y me vino a conocer, me mostró todo el club y bueno, estamos acá. Y otra cosa hermosa, me pegué un baño, me pegué un flor de baño porque hay unas duchas por acá atrás y ya me pegué un baño, ya me cambié, ya estoy limpio. Y a ver si se puede ver. Ahí afuera me hice un tender improvisado con la cuerda paracord que tengo. Colgué toda la ropa y esta es la famosa carpa mía, la nueva carpa que tiene el patiecito este, que la parte esa que está ahí enganchada se desenrolla y se bajan los dos cierres y tengo como un mini patio también cubierto de la lluvia con dos ventanales. Eso es lo más hermoso. Y del otro lado también hay uno chiquitito, pero sin ventanas. Acá Buda estuvo paseando un poco, se tiró al pasto, estuvo olfateando que no sé qué encontró. Ya tomó agua, comió, pero todavía falta que haga pis. ¿Y qué más? Bueno, ahí está la bandeja para que haga, pero ya estamos acá, acampando. Ondas de que no encuentro el cielo. ¿Qué tal celular? Son las 18 y 10. Me escoltaron dos chicas justo en la entrada de Chávez. Me escoltaron, me dice, ¿vos sos el que está recorriendo el país? Sí, le digo. Y me escoltaron las dos hasta el club. Y Sonia me dijo, ¿querés agua caliente? Y me llenó el termo y ahora me voy a hacer unos mates. Después voy a acomodar para organizarme todo para ver cómo nos dormimos. Pero a la comparación de la carpa antigua, esta es que tengo bastante espacio. Son aproximadamente 1,80 m por 1,80 m. Es una carpa para 3 personas, acostadas así. Y de alto tiene 1,30 m, que tranquilamente me puedo arrodillar y no me toca la cabeza como era la otra carpa, que era súper incómoda. Tiene 2 mosquiteros hermosos y la particularidad de el upside. Pero esta es la primera vez que la armo, me costó un poco. Ahí me di cuenta que no enganché esto, no lo até a las varillas y está un poco más desplazado. Pero después, fuera de eso, puse el cajón acá, que está todo el equipamiento, y acá tranquilamente, que es en donde vengo practicando para dormir, ocupo solamente este pedazo y tengo todo el otro espacio para acomodar, cocinar, si quiero cocinar acá adentro. Y Buda también tiene más espacio para caminar. La otra carpa, acuérdense que era este pedazo hasta acá. Entonces estábamos bastante comprimidos. Acá el chiquito puede caminar, tampoco puede correr, pero
está chusmeando. Sí, no está chusmeando. Así que bueno, les quería hacer una introducción de cómo estamos y deja eso. Así que este video, dale, ahora te pongo para que veas. Bueno, ahora vengo. Volvimos. Bueno, lo más loco es que acá atrás, no sé si se debe escuchar, está lleno de chicas. Porque hay un gimnasio, así que estoy en el paraíso. Estoy en el paraíso. Así que bueno, dejo el video este acá. Voy a prepararme el mate, voy a tomar y organizarme un poco para salir mañana. Y bueno, más a la nochecita a cocinarme. Así que muchísimas gracias por este video, por acompañarme, y será hasta la próxima.